suena el pitido inicial. Espero que veamos un gran encuentro de fútbol. Bueno, aquí hay mucho jugador con gran talento, así que creo que veremos un encuentro muy atractivo. Estamos esperando el primer gol y un buen centro podría lograrlo. Siguen con el balón y en buena posición ofensiva. Así hay que defender. La presión ahora es toda para la defensa. Ese es un pase peligroso. Se adentra en el área. Ahí está el disparo. Entró. Espléndido. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo, qué golazo, qué golazo! Han abierto el marcador. Estamos todavía en los primeros minutos de juego. Fue directo. Ahora tienen solo un gol de ventaja, Iñaki. Son culpables de haberse confiado demasiado. Bueno, si lo son, necesitan reaccionar. Este partido todavía no tiene un claro ganador. Ahí está Baros. Entrada antirreglamentaria, tiro libre en una zona muy peligrosa. Aquí está. Definirá bien. Mantienen el balón en una magnífica posición ofensiva. Es saque de esquina. Directamente hacia la línea de gol. Están defendiendo bien, de verdad, muy bien. Por el lado derecho. Paulo Ferreira. Otro saque de banda ahora. Un buen centro podría darles la oportunidad de marcar otro gol. Al hombre libre. El portero la despeja. Despejó bien el balón y lo envió a córner. Va al centro de la portería. ¿Podrán continuar defendiendo así? ¡Joy Cool! ¡Está dentro! ¡Gol! La ventaja ahora es doble. ¡Le pegó muy bien! Van iguales a uno en el marcador. Están avanzando bien por la derecha. ¡Echó el balón por encima del portero! ¡Dio en las redes por fuera! No es fácil que salgan las vaselinas. Puede que el delantero no calculara bien la velocidad ni la fuerza del balón. Ahí está Ashley Cole. Lleva la pelota por el lado izquierdo. Robben. Lo para bien. Falta, tiro libre en posición muy peligrosa. Parece como si se estuviera preparando para tirar. Se apresuró y el disparo salió por encima del larguero. Bramble. A Felay. La ocasión viene creada por ese balón en profundidad. Y Ashley Cole. Makelele. Lleva el balón por el centro. Ahí, se adueñó de la pelota. Reclama falta, pero no pitó el árbitro. Tienen una buena posición por la derecha. Tira cruzado. El portero estuvo ahí muy atento al balón. Por la izquierda. 15 minutos para que termine la primera mitad. Buen balón a la banda. Ese corte en su propia área fue de vital importancia.
Buena forma de pararlo. Entrada fuerte y a destiempo, sancionada con tiro libre. Tarjeta amarilla. He de decir que me parece bastante riguroso, aunque entró al contrario sin alcanzar el balón, por lo que la decisión es probablemente, para mí por lo menos, correcta. Siguen en posesión de la pelota. Necesita poner a prueba al portero. ¡Iba a puerta! La agarró bien. Ahí está Baros. El ataque fue inútil. Valencia. ¿Podrá seguir avanzando? ¡Ahora dentro del área! ¡Uy! Levantó la bandera. Se adelantó al último defensa y el asistente lo ha visto muy bien. Y Paulo Ferreira. Excelente regate y muy rápido. Ganó la posesión y frenó el ataque. ¡Wow! ¡Miren eso! ¡Qué gran carrera! Joe Cole. Tres minutos de tiempo adicional. Buen despeje. Se apoderó de la pelota. Dentro del área. Sin problemas para el arquero. Acabó la primera mitad y los jugadores ya enfilan los vestuarios. Creo que ambos entrenadores querrán animar a sus jugadores y replantear las tácticas de la segunda parte. Empieza el segundo tiempo. Espero que nos tengan preparada una gran segunda parte de fútbol. Cambiaron sus puestos en la segunda mitad. Pueden pegarle al balón desde la derecha. Va directo a su objetivo. Joe Cole y Essien. Ahí está Baros. Makelele. No detuvo la defensa. Por la banda izquierda. Tienen una buena posición por la izquierda. Defensa férrea y sin fisuras. Se hizo fácilmente con el balón. El lateral derecho tiene que estar muy alerta. Ahora podría centrar. ¿Qué hará aquí? Todavía en posesión del balón y en buena posición ahí. El balón salió, es saque de puerta. El entrenador hará aquí dos cambios. Quiere goles y por eso pone ahora un delantero. Y Essien. Pueden pegarle al balón desde la izquierda. Es una gran oportunidad con este saque de esquina. Lo lanza al centro. Demasiado alto, necesita mayor precisión en el tiro. Valencia. Pase peligroso en profundidad. ¿Qué se le ocurrirá ahora? Intenta uno. Golpeó en el defensa y salió. Saca en corto para pillarles desprevenidos. Ahí está Makelele. Joe Cole. A Paulo Ferreira. ¿Encontrará hueco para tirar? La pegó bien. Sí,
Despejó bien el portero y el balón salió a córner. Atención al saque de esquina. La juega en corto. Aquí tiene la posibilidad de lograr el centro. Se le escapó por encima del larguero, muy lejos de la portería. Bueno, creo que la defensa tiene mucha culpa. Le dejaron disparar sin marcaje alguno. Busca espacio por el lado izquierdo. Posibilidad de mandar aquí un buen centro. Y viene el tiro. Y Joe Cole. Baros. El ataque fue inútil. La golpea. ¡Vaya gol! ¡Vaya gol! ¡Vaya gol! ¡Vaya gol! ¡Gol! Van perdiendo por un solo gol. ¿Podrán remontar de forma heroica este partido? Han reducido distancia. Han disminuido a un solo gol la diferencia en el cómputo global, Iñaki. ¿Tú crees que podrán marcar otro? No veo por qué no. Si ya lo han hecho una vez, podrán hacerlo otra. Han transcurrido casi 75 minutos de partido. Fácil para el portero. Envió bien al hueco. El portero no retrocedió, sino que salió y se apoderó del balón. La retrasó al portero. Ahí está Baros. Y Makelele. Adivinó el pase. Robben. Lleva el balón por el centro. Está buscando a quién centrar. Todavía con el balón, pueden atacar desde ahí. Para bien el balón. Gran labor defensiva. Mete un pase en profundidad, raso por el centro. El balón es suyo, ahí defendió bien. Y Robben. La mete por detrás del defensa. Buena defensa. Burchett parece como si tuviera dificultades. Buen corte de balón que frustra el ataque rival. Habrá 2 minutos más de tiempo añadido. No intentó ir a por el balón. Tiro libre. Ahí está Joe Cole. El árbitro pita el final y ruge la multitud. Se perderán la final. Pelearon duro, Iñaki, y ese gol les dio la posibilidad de creer que podían meterse en el partido. Les animó bastante para seguir luchando justo hasta el pitido final. Con esto llegamos al final del partido de esta tarde. Thank you.